Este video llega gracias a KTO. Ahora ganar en KTO con el código YANSC es mucho más fácil. Regístrate, obtén tu bonificación del 20% en tu depósito y si en tu primera apuesta no aciertas, te devuelven hasta 100 soles. Sí, escuchaste bien, hasta 100 soles. Una ganancia asegurada. Sporting Cristal 3, Alianza Lima 1. Y saben que siempre en todos los análisis postpartidos siempre los hago sin guión y esta vez no va a ser la excepción. De hecho, lo estoy haciendo casi a los 5 o 10 minutos que ha acabado el partido. Así que en este video vamos a estar comentando este partido. Y quiero enfocarme básicamente en tres puntos. El primero, la actitud que yo creo que al menos los hinchas deberíamos tomar, cómo deberíamos actuar y cómo también no deberíamos actuar. La segunda es sobre el partido, más o menos cómo se jugó. Y la tercera, enfocándome ya en ciertos jugadores que están destacando, como es el caso de Irving Ávila y Marcos Riquelme. Vamos con el primer punto, que es la actitud y cómo no deberíamos actuar los hinchas. No deberíamos ser soberbios. Es algo que los hinchas del otro equipo, no todos obviamente, sino una parte nomás, han comenzó a ser soberbios, comenzaron a decir un montón de cosas diciendo que venimos invictos, los vamos a arrollar, le vamos a meter 5 goles, 3 goles. Lo pueden ver en el, bueno, la previa que hice de Alianza Sporting Cristal. Hay algunos comentarios que dijeron: los vamos a arrollar, Cristal no tiene ninguna oportunidad. ¿Y qué pasó hoy día? ¿Qué pasó el día de hoy? Que Cristal fue muy superior en el primer tiempo, en el segundo sí se emparejó un poco la cosa, pero ¿a qué voy? Voy a que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No que iban a golear 3 a 1? ¿No que nos iban a golear por 5 goles? Y este es la actitud que nosotros no debemos tomar. Esta victoria de Sporting Cristal, como lo dije en el video anterior, si Alianza gana, no significa que ellos van a ser campeones. Y si Cristal gana, también no significa que vamos a ser campeones. ¿Nos sirve para el empujón anímico? Sí, pero todavía no somos campeones. Y por este motivo, justamente porque aún no somos campeones y porque nada está definido, por eso debemos seguir humildes, debemos seguir tranquilos, hacer como ningún comentario hubiera pasado, que sigamos paso a paso, tranquilo, así como siempre. No hacer esos comentarios soberbios de ah, te vamos a golear, como ellos siempre lo hacen, porque para ellos eso es normal. Y repito, no todos, sino una parte, pero para ellos, ellos siempre van a venir con sus comentarios de ese estilo. Sin embargo, nosotros, a pesar de haber ganado hoy día y siendo habido superiores la mayor parte del tiempo, no podemos hacer esos comentarios. Un hincha de Sporting Cristal no puede seguir la soberbia, eso es para ellos, no para nosotros. Nosotros paso a paso, siguiendo alentando el equipo, si es que tienen errores, lo vamos a decir. El día de hoy no ha sido un partido perfecto, pero hemos ganado bien. Se va a decir cuando tengan errores y no con el fin de molestar, no con el fin de fastidiar al equipo y decir son malos, sino con el fin de que se pueda mejorar esto en la final, porque son dos finales. Y así como han jugado hoy día, que es la actitud que han puesto hoy día Irving Ávila, Marcos Riquelme, varios jugadores en sí, esta actitud todos la tienen que dar en la final y un poco más. Dar todo de sí, porque se van a estar jugando todo, tanto en el partido de ida y mucho más en el de vuelta. Si hoy día has dado tu 100%, en el partido de ida das tu 200% y en el partido de vuelta das tu 1000%, pero tienes que esforzarte un montón y nunca dar una pelota por perdida. Eso es lo que tienen que seguir haciendo los jugadores. Por nuestra parte, los hinchas, ser reservados en nuestros comentarios, pensar un poco antes de decir algo, porque si no te puede pasar que al final el resultado no te favorece y terminas quedando retratado, como lo pasa en algunos hinchas del otro equipo en mi anterior video. Quizás incluso ya deben haber borrado sus comentarios, pero bueno, eso será parte de ellos. Yo simplemente les doy el mensaje que en mi opinión debemos seguir calmados. Celebrar sí, pero siempre con calma. La segunda cosa que quiero comentar es sobre el juego, que el primer tiempo sí fuimos superiores. Sporting Cristal salió a proponer y parecía el equipo de la fase 1, ese equipo que te jugaba bien, que tenía llegada sobre todo, que tocaba, 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 pero no se quedaba solamente en toque, sino tocaba, tenía un juego vertical y sobre todo metía goles. Eso era lo importante que se tenía que hacer, meter goles. De nada te sirve tocar, tocar y nunca meter gol, pero esta vez Sporting Cristal termina anotando el primero gracias a Marcos Riquelme, que es su especialidad meter goles de cabeza. Sporting Cristal ha estado haciendo varios centros ahora que me estoy dando cuenta y repasando en mi mente el juego, porque el primer gol es un gol de centro y el tercer gol también es un gol de centro y otra vez de Marcos Riquelme, solo que esta vez no fue con la cabeza, sino fue con los pies. Termina anotando el 3 a 1 Marcos Riquelme, que tiene un buen partido y no solamente ha estado apoyando ofensivamente, sino también ha estado bajando, defendiendo, ha estado apoyando a los defensas, al mediocampo. Recuerdo que hubo una jugada, no sé si recuerdo bien si era Wilmer Aguirre, que le termina quitando, pero lo importante es que lo incomodó, ha bajado, ha apoyado y eso es lo importante y lo que se debe seguir haciendo. Del segundo gol sí no tengo palabras, ese gol sí lo grité y de hecho me hace recordar un poco al gol de Calcaterra, solo que creo que el de gol de Ávila es un golazo mucho más que el de Calcaterra, porque el de Calcaterra fue en una jugada parada, en cambio el de Ávila fue en una jugada donde la pelota nunca paró, la pelota estuvo ahí
Ávila se sacó de la nada ese golazo, que fue un tremendo golazo. Mi reacción esta vez, a pesar de que en el gol de Calcaterra yo me quedé sin palabras, me quedé así como el caso de Guardiola, que ya había puesto la foto en el anterior video, esta vez sí lo grité. Porque la verdad fue sorprendente y la única reacción que tuve fue gritar ese golazo, porque es lo que es un golazo. Y así debemos seguir teniendo a Irving Ávila en todos los partidos. Eso fue parte del primer tiempo. Kakishi, nada que reclamarle, salvo algunas jugadas que terminó ganando Barcos. Y en el segundo tiempo sí es donde se notó un poco más el replanteamiento de Alianza Lima, con Barcos que no termina anotando ese gol. Cosas por mejorar que tienen que haber: que no te galden las espaldas, que Barcos no te gane ese posicionamiento. Lo bueno de Barcos, que tiene para los hinchas de Alianza, es que se sabe posicionar, te da ese liderazgo. De hecho, el gol que nos mete esta vez es porque se supo posicionar, puso bien el cuerpo y nos termina anotando el 1-0. Y esa no ha sido la única jugada, han habido varias jugadas donde Barcos nos termina ganando. Y esto puede pasar tanto con Mena o si no con Wilmer Aguirre, que tiene velocidad, le dan un pase filtrado y te termina ganando las espaldas. Esto tienen que tener mucho cuidado, porque esto es un partido, puede haber servido de práctica para ambos, tanto para Alianza como para Cristal, pero en la final no es práctica. En la final, un error así te puede costar el campeonato. Un 1-0 es suficiente para llevarse el título. Entonces, por eso defensivamente todavía debemos seguir trabajando. Aún lo tienes que ir trabajando en tu defensa. Lo bueno que esta vez es que Duarte ha estado ordenándolos por partes. Yo he estado viendo de reojo a Duarte cuando estaba la cámara enfocada, y Duarte alzaba las manos, daba indicaciones. Creo que aquí ha mejorado y debe seguir dando indicaciones cuando vea que un defensa está fuera de lugar o cuando está todavía adelantado. Puede decir: mira, acá está dejando este hueco, tienes que bajar a apoyar. Eso es lo que tiene que seguir haciendo Duarte, y creo que aquí al menos ha mejorado o ha vuelto a lo que era en el inicio de la Liga 1. Sobre Percy Liza, creo que aún no hay noticias, al menos al momento que estoy grabando este video, este audio, no hay ninguna noticia sobre Percy Liza. Lo malo es que ha caído mal. Míguez le entró fuerte, y yo no le voy a reclamar a Míguez ni a la gente aliancista por esta entrada, porque si Merlo le hubiera entrado así a Farfán, yo lo hubiera celebrado, y no porque Farfán hubiera caído mal, sino porque es una entrada fuerte, y si ves que el delantero tiene una oportunidad de gol, ¿qué tienes que hacer? Entrar con fuerza, entrar con todo. Entonces, si Merlo entraba así a Farfán o a Wilmer Aguirre o a Barcos, yo no hubiera dicho nada. Los hinchas de Alianza quizás hubieran saltado, así como ahorita algunos hinchas de Cristal están saltando, pero yo creo que no habría tanta justificación. Sino también en el caso de la final del Atlético de Madrid con Fede Valverde, que le terminan sacando roja, esa roja es justificada, y la acción de Fede Valverde también es justificada, porque si no se quedaba el delantero, Morata se quedaba solo frente a Oblak. Por esa razón, para mí sí es justificable lo que hace Míguez, no hay ningún reclamo, al menos de parte mía. También me pueden criticar por eso, pero bueno, es mi opinión. Yo creo que Míguez no tiene tanta culpa y está ejerciendo su labor de defensa. Si Merlo lo hacía, yo lo hubiera aplaudido. En fin, espero que lo de Percy Liza no pase a mayores. Irving Ávila tiene un partidazo. Al segundo tiempo bajó un poquito, pero al final le termina dando la asistencia a Riquelme otra vez. Y Riquelme, ni qué hablar, se transformó en Ronaldo Nazario una vez más. Ojalá sigan así con este rendimiento, y sobre todo en las finales sean así de contundentes. Si tienes para meter 5, mete 5, que no te dé pena. Si tienes para meter 10, mete 10, pero mete todas esas jugadas. Cosa que también falta por mejorar, eso, la definición. Bueno, así acabó el análisis postpartido, un análisis postpartido feliz, y espero que nos veamos con una victoria en el partido del Boys, que voy a hacer también una previa, la última previa de este año. Hasta la próxima.